La edil responsable del área de familia e igualdad del Ayuntamiento de Almería, Pilar Ortega, ha sido la encargada de presentar las actividades que el Consistorio de la Capital ha organizado para la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Actividades que dieron comienzo en el día de ayer con la celebración de la Cuarta Carrera Solidaria de la Mujer y que continuarán mañana con la conferencia que tendrá lugar en el Museo de la Guitarra, en la que la investigadora Matilde Parón hablará del papel de la mujer en la ciencia. Jornada la de mañana en la que los jardines del Museo Doña Paquita serán los protagonistas, ya que este es el lugar escogido para la lectura por parte del alcalde de la ciudad del manifiesto conmemorativo, para pasar posteriormente a la entrega a siete mujeres destacadas de Almería de los premios Mujeres Ejemplares, con los que se reconoce la labor que éstas vienen realizando a favor de los derechos de las mujeres. Esta es la tercera edición de dichos premios en los que este año se galardonará a Marina Caro, de la Asociación ALBA, el Proyecto Hombre, Josefa Santiago, presidenta de la Asociación de Madres y Mujeres de los Almendros, Ana María Lázaro, de la Asociación Niños con Cáncer de Almería, Victoria Alcalá, campeona de motociclismo mixto, la periodista Marinieves Artero, Manuela Delgado y Charín Gurriarán, que luchó en su día por la apertura de los premios centros sociales de la ciudad. Estas mujeres tienen el factor común de su esfuerzo, de su compromiso y de su capacidad. Y, por supuesto, han reivindicado siempre la importancia que tiene el ser mujer eh, en la sociedad de Almería. Un acto que contará con la actuación de Sensi Falán, que estará acompañada por dos trabajadores del Centro de la Mujer que mezclarán jazz y flamenco.